una oportunidad de poder conseguir un título y poder conseguir un pase en la Copa. Así que, bueno, hay que empezar de la mejor manera el campeonato. No, no ha cambiado nada en mí, ¿no? Porque pues sigo siendo el mismo, el que entrena con las mismas ganas que cuando no era capitán, el que sigue haciendo las mismas cosas. Yo creo que el llevar la cinta es un orgullo, y más con la camiseta que la que vestí, pero yo creo que hay que hacer las mismas cosas y seguir por el mismo camino que trabajando tarde o temprano los resultados van a venir. Creo que él pide eso siempre, tanto a mí como a Fer y como a los jugadores que por ahí tienen más experiencia, exige por ahí que ordenemos el equipo, que hablemos dentro de la cancha, y bueno, eso tratamos de hacer, y yo creo que eso lo tiene que hacer todo el conjunto. Creo que tenemos que hablar mucho más dentro de la cancha, saber que este campeonato no jugamos muchas cosas, porque hace bastante que no conseguimos lograr un campeonato, y bueno, tenemos que empezar de la mejor manera. Sí, es difícil en el sentido que para cada uno, ver cómo se lo toma cada uno. A mí cuando me tocó llegar era un sueño vestir la camiseta de Boca, y es con las ganas que por ahí empiece y que le pone cada uno. Yo creo que ellos por algo están acá. Se tienen que sentir importantes, y que por algo el club los eligió, por algo el técnico los eligió también. Así que yo creo que ellos se tienen que sentir importantes y saber de que la gente los va a apoyar, porque bueno, acá en el último tiempo no hemos conseguido cosas, y la gente nunca nos ha insultado, nunca sentir mal, y por ahí yo creo que estamos en deuda con ellos por eso, y yo, bueno, a varios compañeros le he dicho eso, que la gente de Boca aguanta mucho, y que por ahí este semestre tenemos que brindarle una alegría. Román, creo que hacía lo mismo que por ahí puedo hacer yo afuera de la cancha, no adentro, pero no hay ningún requisito ni nada. Yo sigo trabajando de la misma manera, con las mismas ganas, y llevándome bien con la gente, o sea que no hay que cambiar en nada como para poder llevar una cinta de capital. Y por ahí se puede hablar de los temas de los premios y de eso, pero no más que eso. Después yo creo que lo más importante es adentro de la cancha, lo que uno tiene que demostrar, lo que uno tiene que dar, y eso es lo fundamental. Eso sí, y no tengo problema en no parar, hablar y por ahí hablar y cambiar por ahí un poco la manera o el perfil que tenía antes, siempre y cuando sea las cosas con respeto, y hablar, bueno, si uno jugó mal, si uno jugó bien. Por ahí lo que no me gusta mucho es cuando uno o alguno quiere instalar, o este jugador no fue jugar más, o cosas de esas, ya me incomodan mucho más y no me gustan mucho. Pero bueno, muchas veces pasa, ¿no? La idea de jugar, yo creo que es lo más fácil para nosotros. Bueno, el otro día puntualmente en el error de Huracán, si quise dar un pase, por ahí lo más fácil para mí sería tirarlo de arriba